Perséfone. Por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados. Ven rápido. Estoy en una jaula. Algo va mal. Dime, Delta. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Tienes idea de lo que te ha dado mi hija? Viéndote ahora, en vida. Ignorancia. ¿Aún crees? Perséfone, sede secreta de Sinclair Solutions. Yo no compartía la visión armónica de Andy Ryan sobre Rapture. Le ofrecí un lugar discreto para enviar a los que no encajaban. Y ahora estoy sentado en él. Técnicamente, una utopía no debería necesitar un centro de detención. Pero si haces negocios tanto tiempo como yo, bueno, aprendes a distinguir una marca de los garabatos en la pared. Es ella, hijo. Eleanor Lam. Abre esa jaula. Se viene con nosotros.
¿Ese tanque dónde está? Usa los controles para romper la cuarentena. Después de este momento, yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa, como tú. Era lo que ella esperaba. Madre y padre, sin quitarle la vista de encima, pese a ser ciegos. Adiós, sujeto Delta, y alégrate, porque tú al menos has escapado de tu legado. ¡Deprisa! La cámara de cuarentena te espera. ¡Entra ya! La señal se corta, chico. No veo ni oigo nada. Algo en esa sala me está bloqueando. Mírala, Delta. 10 años y sigue soñando contigo. Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí, Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente. Y desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como el Evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo, lo que ella siempre quiso. Quedan 20 segundos. Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname. Si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expire. Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo. Estar a tu lado no impedirá que mueras. O algo peor. Pero puedo ayudarte a escapar. Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla.
Sé que te parecerá raro, padre. Pero ahora puedes ver a través de sus ojos y decirle a dónde ir. Así es como te recuperé sin que madre se enterara. Bien, ahora debemos sacarte de aquí. Tienes que entrar en ella. Sitio. Acciónala y abrirás todas nuestras celdas. Atención. Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Todos los deberes familiares se suspenderán. Lo que madre me hizo me dejó muy débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida, voy a tener que cambiar y ser fuerte como tú. Desde aquí, deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por favor, tráemelas. Psst, aquí. Puedo ayudarte. Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Diez años, padre. Atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo sedada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Tú me has salvado de eso. Estoy en cuarentena, pero madre desconoce el alcance de mi conexión con las nuevas Little Sisters. Las otras Sisters proceden de mí, padre. Las siento creciendo en Rapture. Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre, gracias a mí. Tenía razón en algo. No he dejado de observarte, padre. Estudiaba cómo tratabas a los demás. Y ahora sé quién soy. Soy libre. Después de todo lo que me ha hecho madre, estoy viva y con ganas de descifrar los misterios del sol. Cuando rescataste a mis nuevas sisters, las sentí a todas. Y eso me dio esperanza por primera vez en años. Ahora haré lo mismo por las demás, empezando por esta. Lo logramos, padre. Pronto llegaré. Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre. Supongo que aún te recuerdo con armadura. Pero ahora me toca luchar por ti.
Toma este plásmido. Úsalo para que acuda a combatir a tu lado. Este edificio a la fosa, a millas de profundidad. Tenemos que encontrar a Sinclair. Estamos del mismo lado. ¡Arriba, padre! ¡Rápido! Por esta ventana se ve el bote salvavidas de Sinclair, padre. Es nuestra única vía de escape. Por lo que sé de Sinclair, nunca lo abandonaría. Sí, Delta. ¿Qué pasa con Sinclair? El hombre que quería vender el paraíso. ¿Dónde está? Alarma. Se ha activado el cierre de seguridad. Todas las puertas quedarán bloqueadas hasta nuevo aviso. Esta instalación se encuentra sobre una fosa abisal delta. La familia ha activado cargas retardadas en los cimientos. Rendíos antes de que detonen o acabaréis en el fondo del abismo. Madre ha cerrado todo Perséfone, incluido el acceso al bote salvavidas. Podemos anular el cierre desde el ala de contención si nos damos prisa. ¡Vamos! Usa el plásmido si me necesitas, padre. Voy a echar un vistazo. ¿Qué diablos? Las niñas. Emergencia. El sujeto Delta ha escapado. Eleanor Lam ha recurrido a su propia gente. Envíe la familia Rafa. Thank you.
Debemos sacarte de Rapture, padre. Es el único modo de salvarte. Sinclair ha encontrado la horma de su zapato. Esta vez no ha logrado escurrirse, pero al menos no ha acabado ante un pelotón. Lamb ha demostrado que cuenta con el apoyo del pueblo aquí abajo. Así que lo más prudente será esperar un tiempo a ver cómo se desarrollan las cosas. Dice que me permitirá mantener mi pequeño feudo mientras me comprometa a ayudarla con las sesiones de terapia. Por mí perfecto. A esos cabrones les vendrá bien un poco de rehabilitación. No reconoces a Sinclair, Delta. Ahora es lo que tú deberías haber sido. Un serie alfa final, dispuesto a morir por la familia. Como anterior propietario de Perséfone, es el candidato ideal para meterte entre rejas. Madre controla a Sinclair, padre. Y él tiene la llave maestra. ¡A por él! Chico, tengo a Lam metida en la cabeza. No puedo evitarlo. No veas qué pelea, solo para hablar. Me han dejado la lengua para sacarme los putos códigos torturándome. Quiere que te impida irte. Lo siento. Mandaré una postal desde la playa.
Eleanor, sé que puedes oírme. Estoy en el bote salvavidas de Sinclair. Delta no puede llegar hasta mí, pero tú sí. No necesitas morir con él. Nosotras volveremos juntas a la superficie si entras y aceptas tu deber. Recuerda, Eleanor, mami te quiere. Ah, sí. Madre me está poniendo a prueba. Un último juego. Por suerte, ahora soy la principal experta en saltarme sus reglas. He tomado una decisión, padre. Y si es necesario, moriré por ella. Chico, lo siento. Te he encerrado aquí. Lam me tiene como un títere. No puedo parar. Vas a tener que entrar aquí y acabar conmigo. Ojalá hubiese otro modo. Pero prefiero morir como un hombre que vivir así. Dios, tiene razón, padre. Madre cree que morirás aquí o que te abandonaré antes de que detonen las bombas. No podemos salvar a Sinclair. Necesitamos su llave. Busca el código de la torre de guardia o piensa cómo hacerlo salir. Yo construí este lugar y te entregué como sujeto de pruebas de plásmidos experimentales en Fontaine. Y ahora lo estoy pagando. Ojalá pudiera enmendarlo. Llévate el bote salvavidas, es tuyo. Pero no me dejes así. Hoy he visto al alcaide cuando metía la contraseña de la torre. Los dos últimos números eran 7 y 3. No he visto los demás. El túnel de mantenimiento, sí. Ya me acuerdo. Eso te acercaría suficiente para sacarme. Inténtalo, rápido. Bien. Bien, hijo. Eso es medio código. Ahora por el resto. Soy Dodge.
Me ha dicho un pajarito que has averiguado el código del alcaide. Envíame un mensaje a mi ce... El alcaide ha ignorado mis advertencias demasiado tiempo. Voy a encargarme del asunto. He conseguido una pirateadora para anular sus torretas y sus bots. Además, he averiguado el código. Es 2-6. ¡Tienes el código completo, chico! ¡Lo has conseguido! ¡Anda, entra aquí y acaba ya con mi sufrimiento! Libre albedrío, Delta. Eleanor te lo regaló. Y tú, con cada decisión, la modelaste a tu propia imagen. Sinclair no tiene esa opción. Pero en tu ausencia, sirve al mundo de forma infalible. Ahora es mucho mejor. Es hora de irse. Durante meses he albergado la esperanza de volver a ver a mi familia. Pero parece que esta cuerda es mi única salida. Ryan habrá cerrado la librería y quién sabe dónde tendrán que vivir Gloria y Michael. Cada vez me cuesta más formar pensamientos completos. No puedo dormir con la luz que entra por los ventanales. Hay algo ahí observándonos. Tal vez ahora pueda dormir. Estás en el túnel. Debería conducirte a donde yo estoy, espero. ¡Esta es mía! Sinclair se larga, padre. Síguelo, necesitamos la llave. Padre, me temo que anular el cierre significa liberar a todos los prisioneros. Así que prepárate antes de usar la llave en el interruptor de anulación. Pero no. Vamos a ser así adelante. Lam ha olvidado a mis prisioneros para centrarse en su hija. No les verá futuro. Anulación manual. Fin del cierre de seguridad. Sellando temporalmente la oficina. Sinclair murió como un héroe para la familia de Rapture. ¿Fue un amigo o solo lo usaste? ¿Alcanzas a comprender la diferencia? Y Eleanor, ¿has preferido al sujeto Delta a tu madre, los tuyos o incluso a ti misma? Así sea. ¿Crees que actuar conducirá a Delta a la salvación? Como un niño mimado con un juguete nuevo. No tengo más remedio que eliminarlo. Cierre desactivado. Celdas y mamparos abiertos. No. Ahora madre se ha centrado en el bote salvavidas. Hay que volver allí.
cada momento aleja a Eleanor más de mí, Delta. Pronto, esta obsesión paterna acabará con ella. Me has dejado sin anhelos. Antes de que mueras, te arrebataré todo lo que quieres. Sinclair no es más que otro cadáver en tu estela.